Manto Negro, exposición del fotógrafo Dylan von Gunten, es una colección de imágenes de gran misterio y sutileza que el artista logró captar con su cámara estenopeica, herramienta que le permite alcanzar acabados pictóricos únicos. Von Gunten regresa a los orígenes de la fotografía antagonizando con las nuevas tecnologías para ofrecer un trabajo que recuerde en parte a la fotografía pictorialista, realizada entre 1901 y 1910, y que sirve como una declaración del propio artista para revalorar el oficio y la técnica sobre la tecnología. Pues mira, yo siento que la era, lo que le llamas la era digital, siento que es como la nueva ropa del emperador. Esto yo tarde o temprano yo creo que se va a caer en cuanto a fotografía artística, autoral. Yo creo que la fotografía digital servirá para fotografía comercial o lo que tú quieras, pero la autoral, lo que es la esencia de la fotografía, pues sigue siendo la misma. La fotografía es un fenómeno que ocurre a través de la física y la química. Tú expones un respaldo que es sensible a la luz y esto se quema y así se produce una imagen. Todo esto de lo digital, yo no lo llamo fotografía, yo sentiría que es computación. Todo lo digital o todo lo virtual, las tecnologías virtuales, están eliminando precisamente los oficios. Es como el marinero antiguamente para sacar su posición en la tierra, y no hace mucho, hace 20 años, usaba el sextante. Entonces, con el sextante hacía su tirada al astro, triangulaba el espacio, se iba a su mesa de trabajo, hacía cálculos, tenía que saber de astronomía, geografía, matemáticas, etcétera, muchas cosas. Y en el proceso de elaborar esto, él mentalmente hacía mapas mentales y lograba ubicarse en el globo terráqueo. Hoy en día, todo eso que tienes que saber para ubicarte, que es una buenísima palabra, hoy en día ya no. Hoy en día vas y aprietas un botón y te dice norte tanto, oeste tanto. Estas son tus coordenadas. Y ya. Pero las repercusiones de esto son monumentales. Porque tú ya no haces el plano mental del espacio tal y como ocurre, en tres dimensiones. Sino simplemente ves una pantalla bidimensional y ahí está tu dato. Pero se perdió todo el conocimiento de todo eso. E igual pasa con la fotografía, que ya no sabes de química, de física, de temperaturas, de la materia, ¿no? Para Dylan, esta masificación en el uso de la tecnología representa un salto de la hipótesis al resultado, sin pasar por el proceso de deducción y elaboración. Es decir, obtenemos información sin conocimiento. Yo sé que en Nueva York ya muchísimas galerías ya no están aceptando fotografía digital. Inclusive una amiga vendió una foto, mandó ella la impresión digital, se la regresaron y le dijeron no, tiene que ser en plata sobre gelatina. Entonces muchas galerías ya se están dando cuenta de esto y sí siento que esto se va a colapsar. En cuanto a la fotografía de arte, o la autoral, como le llaman. La fotografía comercial, pues no, obviamente ahí sí se va a acelerar porque todo lo digital lo hace más fácil, más amigable, como dicen. Entonces sí, ahí sí les conviene, ¿no? Otro punto que ha influido en la forma de hacer fotografía es la mercadotecnia y la escasez o el alto costo de los materiales que tradicionalmente se empleaban en la fotografía, como el papel, los negativos o las propias cámaras. Las artes han caído un poco en toda esta cosa de la mercadotecnia, desgraciadamente, porque pues sí las han afectado. Se ha vuelto muy elitista ahora la fotografía. También la fotografía de blanco y negro, como la que yo hago de plata sobre gelatina, son carísimos los materiales, los tienes que importar. Antes pues, ibas a cualquier tienda y había, ¿no? Pero claro, hoy una cámara digital de muy buena calidad te vale $10,000. ¿Quién tiene para hacer eso, ¿no?
La fotografía estenopeica es una de las primeras técnicas utilizadas en el ámbito de la fotografía. Si bien, las cámaras estenopeica pueden ser creadas a partir de sencillos y mínimos recursos. Se obtienen con ellas imágenes únicas e irrepetibles, con una profundidad de campo infinita. Pese a su aparente sencillez, usar profesionalmente esta técnica requiere de amplios conocimientos de la fotografía. Por esto y más, la fotografía estenopeica es un género único. La cámara estenopeica es muy antigua. Son, digamos, que los principios básicos de la fotografía, física y química. Entonces, la cámara estenopeica es, digamos, un hoyito muy pequeño con la punta del alfiler, que si lo hace sobre una lata, en una caja oscura, entonces, por leyes de física, entra la imagen a través de ese hoyito y se proyecta en la parte de atrás donde tú tienes un negativo o un papel y se produce tu imagen. Es así como trabaja la cámara estenopeica. Hay datos, creo que muy antiguos de un chino, 750 antes de Cristo, me parece, donde él reporta este fenómeno en una, se cubrían con unas mantas negras y dejaban un hoyito. Y entonces, por el mismo fenómeno, llegaba la imagen y se proyectaba en la parte de atrás, donde me imagino habrán tenido algún respaldo, donde veían la imagen que venía de afuera y que se producía sobre este respaldo. Entonces, es muy antigua la práctica. En México, pues, Carlos Jurado fue el que la volvió más popular y el que lo retomó. Y de ahí, pues, toda una serie de fotógrafos, incluyéndome a mí, que lo hemos usado. Lo que pasa es que la cámara estenopeica te permite muchísimo juego, que no tienes con una cámara de lente, digamos. Porque las cámaras estenopeicas tú las puedes fabricar de lo que tú quieras. Si nosotros cerramos este cuarto y hacemos un hoyito en la pared, pues igual lo de afuera va a entrar y se va a proyectar sobre este muro. Entonces puede ser un cuarto, puede ser una caja de cerillos, puedes torcer el negativo, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces tiene esa gran cualidad de que tú puedes intervenir en todos los procesos. Entonces, la fotografía estenopeica se ha tomado como cuando buscas concursos o cosas así, casi siempre se refieren a ella como una fotografía de hobby, poco seria, ¿no? Pero es la fotografía más difícil que hay, porque tú tienes que tener conciencia, tienes que saber exactamente, conocer tus aperturas dependiendo de la extensión de fuelle, el efecto que va a producir, y todo eso tienes que hacer cálculos mentales, porque no tienes un exposímetro, como tienen todas las cámaras, que te dice F16 en 125, ¿no? En la estenopeica tú tienes que hacer esos cálculos mentalmente y llegar a una exposición de tiempo exacta. Entonces es una fotografía muy difícil. Se necesita mucho oficio para manejar una cámara estenopeica. A menos que hagas fotografía muy fortuita y vayas y nada más y lo que salga sale y lo que no, no. Pero pues no, yo siento que el chiste sí es controlar. A mí sí me gusta, pues sí, controlar las variables para saber cómo puedo construir una imagen. Dylan cuenta con una gran experiencia en la fotografía estenopeica. Desde 1996 ha desarrollado la técnica y no solo eso, sino también la construcción de sus propias cámaras. Me hice algunas hasta de cocos, pero tengo una que, a ver si, que es esta, que es la que cargo para hacer mis fotos, pero lo puedes hacer de cualquier cosa, de cualquier cajita. El problema es que tienes que cargar el negativo en la cajita y luego descargarlo y volver a cargarla. Entonces sí es un poco laborioso, porque con estas tienes un rollo que vas pasando de cuadro en cuadro y eso pues, te facilita mucho las cosas. La fotografía es un proceso
donde están integrados la exposición, la hora de la toma, que quiere decir el tiempo que dura abierto tu lente o el hoyito que quitaste el dedo. Entonces están interrelacionados la exposición del negativo, el revelado, que tú puedes afectar muchísimo una imagen al revelar de cierta forma con ciertos químicos, y la impresión. El trabajo en cuarto oscuro es muy grande para lograr una foto. Entonces yo diría, no quiero hablar de porcentajes, pero mucho trabajo del cuarto oscuro es lo que va a lograr que suceda una imagen. Si bien toda la obra terminada expresa algo, para Dylan von Gunten, el arte no es un concepto, y como autor, no pretende ilustrar conceptos que limiten la expresión ni la intercomunicación con el espectador. En la exposición que presenta Dylan actualmente en el Museo Fernando García Ponce Macay, se pueden apreciar 20 obras fechadas entre 1994 y 2013. La selección permite al público recorrer de alguna forma el camino que este fotógrafo ha trazado a través del uso de la fotografía estenopeica. Pues mira, no sé si el artista busca algo o debe de buscar algo conscientemente. Yo tomo mis imágenes, yo no trabajo por proyectos, yo tomo mis imágenes conforme pues me las voy topando en la vida cotidiana. Así es que no sé si yo busque hacer algún impacto en el espectador, o pues yo trabajo y hago mi trabajo y luego las imágenes salen. Cuando ya una imagen está cuaja y se sostiene por sí misma, pues hay que salga al mundo y la persinas y que le vaya muy bien. Y lo que ocasionen los demás, pues ya cada quien sabrá. Hay una fotografía ahí de unas patas de gallinas que se llama Nightmare. Eso reflejó un momento de mi vida muy duro, y bueno, pues ahí está. Hay otras que son imágenes pues más agradables, ¿no? Que también reflejarán alguna parte de mí. Pero yo siento que el arte es una forma de elaborar el conocimiento a partir de lo incierto, como decía Roa Bastos, ¿no? Yo no favorezco a un arte que está preconcebido o que está previsto, porque si no, simplemente uno ilustra imágenes de un concepto que ya tiene. Entonces, si tú ya sabes qué vas a hacer, es decir, si el artista conscientemente dice, yo quiero expresar esta idea, entonces va a decir, pues entonces voy a pintar de tal manera o voy a fotografiar así y así, y voy a terminar con esta imagen, pero ya de antemano ya supo qué iba a hacer. Entonces, en todo el proceso de elaborar su obra, pues ya es como medio acartonado. Yo siento a la gente muy cansada de todo este arte conceptual y los choros teóricos y mareadores. Es mucho más envigorante ver una imagen y que te entregue algo, ¿no? Que te provoque algo. Como esta foto de Nightmare, pues te provoca, una persona me dijo, grima, que es una cosa así como de rechazo, de repulsión, ¿no? Pues sí, es una imagen muy violenta, ¿no? Las gallinas son animales violentísimos, hasta se comen entre ellas mismas. Entonces, pero pues es similar a lo que hacen los banqueros alemanes y franceses con Grecia, ¿no? Nuestros dirigentes con nosotros igual. Entonces, ahí quedó plasmada pues una violencia, pero si tú ves otras imágenes como la de Acorde, que son este paisaje doble, pues son imágenes que te dan, a mí, me dan mucho placer
o no es esta violencia que percibes de Nightmare o de Bajada al Sótano, ese es otro. Dylan von Gunten obtuvo el grado de maestro de antropología con la McGill University en 1997. Desde esos años como estudiante, es que le ha interesado comprender temas relacionados con la forma en que la mente del ser humano forma conocimiento. A mí que no me gustan los Beatles, pero John Lennon tiene una cita muy buena que dice algo así, porque no la tengo de memoria, pero que la vida está hecha de todo esto que sucede mientras uno planea qué quieres en la vida, ¿no? Entonces, no sé, a mí la vida me llevó a antropología y de repente pues haces una licenciatura, que son 4 años, y luego de repente pues haces una maestría y son 2, y la terminas. Son como bloques. Me interesó cómo formamos conocimiento, cómo funciona la mente del ser humano. Y pues en gran parte sí, cómo funciona y cómo nos afecta las realidades virtuales en la mente del ser humano. La fotografía es una pasión que Dylan von Gunten ha desarrollado desde los 15 años. En 1998 presentó su primera exposición, un proyecto sobre la Sierra de Tepoztlán. Alguien me consiguió una película que usaban los espías americanos en tiempos de la Guerra Fría, que es muy bonita porque es muy granulosa. Aparte la revelé con Robinal, que es un químico que también te explota el grano muchísimo, pero te lo deja muy definido en la orilla. Y a unas temperaturas muy grandes, entonces lograba un contraste muy fuerte, pero con mucha separación de negros, mucha separación de blancos, pero nada de grises. Y así hice este trabajo que hice sobre la Sierra de Tepoztlán. Un poco abstracto era. Y de ahí yo creo que de ahí empezó con la cosa de... Yo me ha traído la fotografía que no es que no te remite la realidad inmediatamente. En 2007, Dylan hizo un recorrido por toda la República Mexicana para documentar los faros mexicanos. Esta experiencia se convertiría en todo un registro documental, pues actualmente el oficio ha desaparecido. Yo andaba medio perdido y a lo mejor buscando mis propios faros. Entonces, y se me ocurrió hacer un estudio sobre los faros de México y alcancé justo la colita, porque ahorita ya no hay faros. Habrá uno o dos, así, pero ya no, el gremio, digamos, el oficio de farero ya no existe. Entonces, tenía una combi y pues le metí una estufa, una cama, y la atiborré de material fotográfico. Y ahí en el refri guardaba mis químicos porque revelaba ahí en mi combi para no moverme del lugar sin haber conseguido el negativo que quería. Y fui visitando de faro en faro. Me dio apoyo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que son los que tienen jurisprudencias de los faros. Y me dieron apoyo logístico, el capitán Elizondo, muy buena gente. Y me fui por toda la República, viajé, le di la vuelta y fotografié todos los faros que tiene México. Y entrevisté a los fareros, a la gente que pude. Pero te digo, fue la colita porque ya el oficio ya no hay. En particular me interesaba un poco la soledad, la cuestión de la soledad del farero. Porque el farero... ahora sí, como me dijeron, si no tienes madera para ser farero, pues no la haces. A ti te tiene que gustar el oficio y la cuestión de la soledad, porque si no, tarde o temprano, solito el faro te baja, como me dijo un farero. Entonces, son seres muy encontrados consigo mismos, son como el faro, ¿no? Verticales, sólidos y bien parados ahí. Pero
no cualquiera lo aguanta. Porque antiguamente pues pasaban 11 meses en la isla y un mes en tierra. Entonces te imaginarás la soledad que hay, ¿no? Pero como dice Octavio Paz, la soledad no consiste en estar solo, ¿no? Sino en estar separado de tu ser. Pero si tú estás en contacto contigo mismo, pues entonces sí la haces. Y así son los fareros, tienen que ser, más bien. Manto Negro, de Dylan von Gunten, es una invitación a redescubrir la fotografía, pues la fotografía estenopeica posee su propio tiempo y espacio. Las imágenes que se producen gracias a esta herramienta conllevan atmósferas propias e irrepetibles, fuera de cánones o de la premura de la vida cotidiana, un nuevo mundo por definir y disfrutar.